y bienvenidos a otro vídeo más del mundo de Mixim89. En el siguiente vídeo les vamos a hablar sobre la problemática que pueden tener los ventiladores comunes que se utilizan para refrescarse en verano, a partir de primavera-verano, con el problema de que las aspas no giran cuando lo encendemos o tenemos que ayudarles empujando las aspas para que este empiece a girar. Pues este problema se debe, como vamos a mostrar a continuación, a la falta de engrase. Y es que los ventiladores necesitan ser lubricados de manera regular, por lo menos una vez al año. Deberíamos desmontarlo completamente como les estamos mostrando y utilizar grasa de litio en los engranajes, tanto del movimiento oscilobatiente como en los rodamientos del propio eje motor. Y es que con los años, si esto no se lubrica, el ventilador empieza a frenarse por la falta de lubricación en estos rodamientos y pues llega un momento que el ventilador se para y cuando lo encendemos este no funciona o tenemos que ayudarle empujando las aspas para que empiece a girar de nuevo. Pues esto tiene una fácil solución y deberemos desmontarlo al completo como les estamos mostrando. Siempre muy importante desconectarlo de la electricidad para poder trabajar de manera segura, y simplemente es tan sencillo como esto: desmontar hasta tenerlo todo completamente desmontado y lubricar las partes que les vamos a mostrar a continuación. Siempre me gusta recalcar de la importancia de realizar fotografías durante el proceso o realizar un pequeño vídeo para, en el caso de necesitarlo en el montaje, poder tomarlo como ayuda auxiliar. Aunque realmente es muy sencillo, ya que apenas son unos tornillos y hay muy poco que desmontar. Es algo muy metódico, muy práctico, pero que siempre no está de más realizar unas cuantas fotografías o un pequeño vídeo si es la primera vez que lo hacemos. Tenlo en cuenta porque puede ayudarte muchísimo. Como podemos apreciar, aquí hemos desmontado ya la caja de engranajes del sistema oscilobatiente. Nosotros en este caso utilizamos grasa de litio de la marca Bellota, la que utilizamos siempre para todo, simplemente porque compramos un bote de un kilo y tenemos grasa de litio para dar y vender, porque este envase es muy grande y aquí tenemos muchísima grasa para lubricar cualquier tipo de cosa. Por eso siempre lo utilizamos en todos los vídeos, pero os dejaré el enlace en la descripción de pequeños botes de grasa de litio, mucho más pequeños, para realizar este tipo de operaciones y no tener que comprar tanta grasa y que nos sobre tanta grasa. Pues como podéis apreciar, nosotros nos ayudamos de un pequeño pincel en el que untamos la grasa de litio y la aplicamos directamente con el ventilador encendido a la zona de rodamientos. Como podéis apreciar, poco a poco se ha ido acelerando por la penetración de la grasa en la parte de los rodamientos. Lo aplicaríamos tanto en la parte delantera como en la parte trasera, porque hay rodamientos en las dos partes. Como podéis apreciar, cómo ha incrementado la velocidad del eje. Es una operación muy sencilla de realizar. Y ahora, como último paso, pues limpiaríamos el excedente en caso de haber ensuciado de grasa el resto. Pues limpiaremos bien todo el excedente y volveremos a montar. Aprovechando que estamos realizando el montaje, me gustaría contarles también que muchas veces la solución intentamos aplicarla mediante 3-en-1, WD-40 o cualquier lubricante en spray, pero tengo que decir que esta no es la solución, porque esto solamente lubrica de manera temporal. Es una grasa que no dura para siempre y pues
en menor tiempo vamos a tener el mismo problema. Es por eso que siempre hay que utilizar grasa de litio, porque esta grasa es mucho más espesa, tarda mucho más en secarse, no como el 3 en 1 o el 4 en 1 o el todos estos lubricantes en spray que venden, que sí sirven para lubricar, pero solamente durante un periodo de tiempo muy corto. Es por eso que siempre se recomienda utilizar grasa de litio en pasta, como la utilizamos nosotros, para aplicar en pincel, o utilizar grasa de litio en spray, que también la venden. Les dejaré enlace en la descripción de uno u otro para que puedan elegir por ustedes mismos el mejor envase y que les parezca más cómodo. Yo he utilizado los dos tipos de grasa de litio en sus diferentes aplicaciones y tengo que decir pues que la grasa de litio en spray también es muy práctica de aplicar, muy limpia, porque no tienes que estar ensuciando pinceles o bastoncillos o utensilios para poder aplicarla. Con el bote de spray de grasa de litio directamente aplica sobre la zona concreta y ya lubrica sin ensuciar nada más, y pues realmente es muy práctico. Por eso os dejaré enlace en la descripción de los dos productos para que podáis escoger la mejor opción. Aquí, como podéis observar, estamos finalizando el montaje. Se trata, como he dicho, de un montaje muy sencillo. Ahora tenemos ya el ventilador funcionando y nos hemos ahorrado el dinero de tener que comprar un ventilador nuevo y desechar este. Con este método o este sistema de mantenimiento de ventiladores podemos alargar la vida útil de estos y reutilizar, reutilizar y reutilizar, que es lo que realmente nos evita contaminar tanto. Así es que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Un saludo.